You up for this? No problem. Let's do it. Bienvenidos a Jaula Parásita. Hay dos combates con Jaula Parásita y voy a poner los dos en este mismo vídeo. Prácticamente es lo mismo un combate que otro. Ya veis que ahora me estoy poniendo a la derecha del monstruo. Supone que hay un punto exacto en el que los tentáculos de Jaula Parásita no te dan. Pero no hay manera de encontrar ese punto. De todas maneras, no sé si esto solo es en la primera versión del juego o si en esta segunda versión también hay ese punto ahí que no te da. De todas maneras, yo no lo encuentro, así que me tendré que ir curando e intentar salvar a Pinocho de esa jaula. En la primera versión, por curiosidad, diré que esta jaula es de otro color, es de color violeta, es lila, y los tentáculos son azules. Por la espalda no se le puede atacar y no nos toca otra que atacarle de frente siempre. Como ya os digo, es recomendable atacarle desde un lado, pero no desde atrás. Ahora creo que Goofy aprende algo, si no recuerdo. PM. Exacto, PM invocación. Miraremos si podemos invocar algo. No estaría de más. Y así podemos ver también alguna invocación durante estos vídeos. Bien, el segundo combate contra Jaula Parásita pues es justamente aquí debajo. Así que vamos para allá. ¿Qué diferencia hay de la primera jaula a esta segunda? Bueno, Jaula Parásita se mueve un poco más que antes, nos ataca con ese ataque de sombra relámpago extraño. Si nos ataca, podemos caer en el lago ácido que tenemos alrededor de jaula, así que es un poquito más complicado. Lo bueno, pues que cuando lo atontamos tenemos la oportunidad de asestarle con todo lo que tengamos. Lo malo, que tiene más vida. Y sus golpes, pues el golpe de este de sombra que tiene, pues es un poco toca huevos. Así que nada, paciencia y cuando Jaula Parásita nos dé bastante, pues curarse y ya está. Hay que tener cuidado de no caer mucho en la jaula. Ahí en la jaula. De no caer mucho en el ácido. Y nada, ir atacando. Intentar darle en la cabeza, aunque cuando está atontado, pues claro, desde atrás es un poco complicado darle en la cabeza, a no ser que tengáis la habilidad que hace que Sora, cuando ataque, salta y ataca al aire también, o sea que es importante tener esta habilidad activada. La diferencia también es que en la primera jaula parásita tiene unos 450 puntos de vida y esta tiene 900. Dado que la atontamos bastante a menudo, no supone una gran diferencia. Lógicamente nos dará más experiencia y no nos dará ningún objeto así extra. Pero bueno. He invocado a Simba así para hacer un poco la diferencia con los otros vídeos, pero bueno, tampoco nos ha servido de mucho porque ya veis que es bastante sencillo. Y nada, liberaremos a Pinocho y conseguiremos... ¿Qué conseguimos? Aquí no me acuerdo. Paro, sí. Conseguimos la magia de paro, que es bastante útil según qué momento. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en los siguientes vídeos de Kingdom Hearts.